Wait, I did not realize we have 50 victories. We can do this. I thought I didn't know we have 50 victories. I am a dumbass. As you can see, we've got ready divisions to bridge them. As you can see, we've got 600 planes, more than 24 divisions. Our small fleet agency. Yeah, it's all ready. But wait. We've got blitz divisions. We have to blitz them. They can beat us long term, but we can kill them if we blitz them. This is the strategy, this is the meta. Blitz Argentina. This is the meta. Argentine Blitz. It's time, boys. It's time. Declare war. We want to show the world. And we can take our rightful territories. They are truly ours. We belong to the world of a great power. And we got them. In the end of Argentina. Let's take it all. Let's take it all. This is the great revenge. We have to take it all. Are you ready for the war? Revenge. Great glorious war. Are we lost? This time. Will be glorious victory. Del imperio inglés y otro genocidio
Mitre y Pedro en el Brasil quieren mutilar al Paraguay, que a sus hombres dio emancipación, estado protector que es ejemplar, forjando con trabajo una nación. Hay que destruirlo sin piedad, ruge el capital expoliador, y en el nombre de la libertad va sembrando el crimen y el terror. En aquel agosto 16 quedan solos para combatir 3.000 niños héroes sin igual, resistiendo frente 20.000 víctimas del exterminio cruel de aquel conde de un tan criminal, que en Acostáneo sacrificó la esperanza y luz del Paraguay. Encerró con a Madame Lin, empuñó aquella lanza inmortal y abre con sus manos de marfil una fosa para el mariscal. Francisco Solano López fue quien entró en la historia por luchar. Muero por mi patria, dijo, y es ejemplo para la humanidad. José pura que y pejiante a Mombal, Paraguay por ame. Ay, mi heroico veña en deru y mato, ya pues sacada, mo pudiana, toje en duo y vaco ya neretame. Ay, paja, añato y ya de cosen baraca. Viva el Paraguay, peina zapucay, asa coruguape. Allá pojango a lo pera que cuevo y pura que ir a mí. Apoigo y tureo guajejango a vocerro corape. Sepultura hay hoy jape y dañan de caraí. Peina se tapu y tambo llego a paz sin tatricolor de. Amo maite higo primero de marzo con ellos junta. Se ilusero bairon no viva mi pesolano López. Leonita llave hoja y cuba cue Paraguay de ta. Ojo aquí va cue en boja pues petaña en el hundipavo. La seco pecuela bayoneta y ta a ti aire y. Oye pues sangato yo tipo y que va a batallar el cabo. Un pepeo que samba el pauma de raza guaraní. Año hombo tú, este día y cogemos. Del año 70 que cerró por a peñora y no jagüe. Upero y en López en la blanco ari estado defendemos. Y espada y pope y bandera golpe al galope o sé. O cumplir ley, vencer o morir tu pire en un debe. Coronel Tajira y Jiquero se resquina de ir. Cambario copi, estará y tu papel tata tiempo y debe. Pensa en la infila donde está jano, pues si voy. A Solano López, Cuimbañete, esta hoja en Cuba. No gusta baranda y se huevo y garipo y mero mocoy. Peina pura que hice, cuidamos y te vende de ayunga Cuba. Primero de marzo, con de Cuimbañete, este día genio. Ante base de cada homaje, primero de marzo, se curó se que y por aba y por abo pide. Te apagas a nuaña de reja a los veteranos, humillan de ruña de tricolor de fendejaré. Y curupa y este lo venía con tal bate, y todo no se rocorá, mariscal López. Pero venía con calmate y por oro se rompará.
día de septiembre, bajo un sol de primavera, la patria tranquila espera defender como patria. Se presiente en la trinchera, abonado la victoria, que ha de quedar en la historia de un soldado guaraní. Ya desmoronan los esteros, los ejércitos aliados, relámpago de fuego ordenado el mariscal. Pedro Gil y Pedro Hermosa, José Guiel y Caballero, capitán de los lanceros, esperando a los campos. El rugir del cañón era un alarido, erizando las piernas de los enemigos, y la sangre corrió como un torbellino. El machete le abrió su rojo camino. 22 de septiembre de 1866, victoria de Curupaltú. Las fuerzas aliadas de la Triple Alianza sufren el escarmiento de la derrota. El general Díaz, al frente del Ejército Nacional, cubre de gloria al pueblo del Paraguay. Así fueron derrotados Mitre Flores, Porto Alegre. Ese día de septiembre floreció en Curupaltú una palma de laureles para el pueblo paraguayo, recobrando la esperanza que perdiera en Tuyutí. Era Díaz quien mandaba el ejército a la gloria, general de la victoria, héroe de Curupaltú. Era Díaz quien mandaba, hombre del pueblo y soldado, altivo su brazo armado del coraje guaraní. We did it after all this time. All these months, all these years, after all of this, we finally did conquer Brazil. Into puppets, then? No. Papal States. Enter, and this is how we are gonna avenge ourselves. Now? We can conquer rest of South America if we want. That's what I want, but we can't fear it.